días, bienvenidos a mi canal Recetas Marías TV. Hoy vamos a hacer una pierna de cordero al horno con patatas panaderas espectacular. Espero que os guste un montón. Vais a ver qué fácil es. Vamos a hacer el paso a paso y como veis, yo ya tengo el horno en marcha. Empezamos. Bueno, como veis, tenemos aquí una pierna de cordero. Vamos a hacer una pierna de cordero con unas patatas panaderas y un poco de cebolla que sale espectacular. Yo he puesto el cordero como media hora con agua y sal para que se hidrate bien. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle, por un lado, vamos a ponerle un poquito de sal. Vamos a abrir la carne. Esto ya sabéis que es al gusto. Vamos a ponerle también un poquito de pimienta, que la tengo aquí, la había preparado. También esto va al gusto. Y vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva. Así. Vamos a darle la vuelta. Y vamos a hacer lo mismo. Sal. Pimienta. Esperad que me lavo las manos, que como he tocado la carne, ya estoy pringado. Un poquito de pimienta. Y un poquito de aceite de oliva. Así. Y vamos a ponerle medio vaso de vino blanco, como medio vasito. A ver, un poquito más, así, y medio de agua. Así. Yo voy a ponerle unas ramitas de romero y vamos a ponerlo con el horno precalentado a 230 grados, unos 35 minutos más o menos, calor arriba y abajo. Bueno, mientras está terminando de hacer el cordero, vamos a coger cuatro patatas y vamos a cortarlas gorditas. A ver, para que veáis, panaderas gorditas. Vamos a cortarlas todas y las vamos a reservar para cuando termine el corderito. Vamos a ir poniéndolas y ya veis, pues como así, ¿vale? Vamos a ir cortándolas. Tengo preparado aquí una cabeza de ajos que la he lavado y los tengo aquí. Tengo también un machado de perejil, ajo y un poquito de aceite y la cebollita, que ahora la partiremos también. Y la haremos pues tipo juliana. Más o menos. Vamos cortando. Así. Y así lo tenemos todo preparado. Lo vamos a salpimentar. Luego, y así nada más tendremos que ponerlo. Y ya está. He cogido unas patatas de forma rara. Yo se ve que me quería complicar la vida. Como siempre. Pero bueno, es que las patatas salen de todas formas, ¿eh? Ahí. Vale. Ya tenemos las patatitas. Así. Y lo que voy a hacer es salpimentarlas. Y las dejo en el plato, las reservamos para cuando ya tengamos la carne que haya terminado. Y las pondremos. Bueno, ya sabéis que la sal y todo eso van gustos, ¿eh? Vamos a ponerle un poquito de pimienta. Y ahora, como las voy a poner aquí, se van a mezclar, se van a mover y las tendremos preparadas para ir poniéndolas. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar la cebolla, y podéis cortarla. Yo creo que la voy a hacer en juliana. Vamos a poner el platito porque así es más práctico. Le hacemos una loncha un poco gordita
y como va a tener caldito, nos va a quedar espectacular. Vamos cortando y así lo vamos dejando todo preparado. Que a mi corderito le quedan 5 minutos para ya haber pasado los 35 minutos que hemos dicho de ir asándose. Lo cortamos, lo tenemos preparado. Y en 5 minutitos sacamos el cordero y lo terminamos. Bueno, hemos sacado el cordero del horno. Quiero que escuchéis, ¿eh? Fijaros cómo queda crujiente. Vale, y ahora lo que vamos a hacer, cuidado, porque ahora vamos a poner las patatas panaderas. Mirad cómo aún queda caldito. Vamos a ir poniendo las patatas panaderas. Así, vamos a ir intentando meterlas por bajo. Así. Ahí. Así. Vamos colocándolas. El horno lo tenemos igual encendido, ¿vale? Hemos cerrado la puertecita para que no se nos salga el calor. Vamos a ir poniendo las patatitas. Voy a levantar un pelín aquí la carne. Así. Cruje, ¿eh? Mirad, por favor, qué cosa más rica. Vamos a acabar de ponerlas. Así. Ahora vamos a poner la cebollita por encima. Vamos a poner los ajos enteros y voy a coger y voy a poner un poco por medio del cordero del machadito que he hecho con ajito y perejil, untamos bien los trocitos. Así. Y fijaros, por favor, qué pintaza, ¿eh? Vale, ahora lo importante es que añadamos más caldo y que cada 20 minutos, 15-20 minutos, vayamos regando con el caldito que hay. Vamos a poner el otro medio vaso de vino blanco y el otro medio de agua. Así. Voy a poner un poquito de sal, que a la cebolla no le había puesto sal. Así. Y volvemos al horno otra vez. Igual, la misma temperatura y lo que hay que hacer es esta, unos 30 minutos o así, cada 10 minutos, ir echándole caldito y que se nos vaya haciendo. Bueno, se me olvidaba, antes de llevarlo al horno, hay que darle la vuelta, que yo soy muy lista y no le he dado la vuelta. Vamos a coger, sabía yo que algo no era así y así. Como vamos a ir poniéndole la salsita por encima, no hay problema. Voy a coger ahora una cuchara, porque ahora se nos queda el perejil y todo eso bajo. Pero bueno, esa salsita es la que está aquí. Si queréis, antes de le dais la vuelta primero y le ponéis el perejil y eso encima. Que yo en un momento me he despistado. ¿Vale? Vamos a ponerle el caldito. Así. Y ahora sí que vamos al horno. Bueno, han pasado ya 10 minutos. Vamos a sacarlo y vamos a ir impregnándolo de salsita, fijaros. Bueno, tendríais que ver cómo huele, por favor. Qué olorcita hace. Vamos moviendo, movemos también la cebollita.
la patata, así, y para adentro. Volvemos a cerrar y dentro de 10 minutos, otra vez. Fijaros cómo ha quedado la pierna de cordero, de jugosa, de rica. Hemos tardado un total de 2 horas y 10 minutos, más o menos, dependiendo de hornos. Está espectacular, espero que la hagáis. Darme un like, suscribiros a mi canal y un besito para todos y todas. Hasta la próxima receta.